Lo que estamos inaugurando hoy dentro del club es el espacio de Fab Lab, es el laboratorio de fabricación digital. Es un espacio para que jóvenes y emprendedores puedan venir a capacitarse, a aprender y también a desarrollar en este mismo espacio productos y aprender a diseñar y a trabajar sobre todas esas nuevas tecnologías que tienen que ver con el diseño digital, con la fabricación, con el prototipado de productos, etc. Como dice el nombre, un laboratorio de fabricación digital. Acá los estudiantes pueden venir a hacer, digamos, sus proyectos, sus ideas, llevarlas adelante. Los emprendedores pueden venir a hacer sus prototipos. Nosotros los asistiríamos en forma gratuita. Brindamos cursos, vamos a brindar cursos para que puedan aprender a ver cómo funcionan las máquinas. Son 3 máquinas. La idea es que a través de esos talleres y esos cursos puedan aprender a cómo funcionan esas máquinas, las puedan utilizar. Está buenísimo poder participar. Ahora está el Fab Lab acá abajo. Está muy bueno, todas las actividades que hacen y nos ayuda mucho para poder salir a emprender, ¿no? Y lo bueno es también tener esta sinergia entre todos los emprendedores y que haya un lugar donde podamos comunicarnos y compartir experiencias y cosas buenas que pasan o malas en un emprendimiento, ¿no? Sí. Que es complicado. Y me parece excelente porque uno gasta mucha plata de la inversión en lo que es prototipado, tiempo también, mano de obra, y tener un lugar así donde te puedan prestar máquinas para desarrollar prototipos o productos que por ahí uno todavía no sabe qué es lo que quiere hacer y puede ir con las máquinas viendo y buscando la forma del producto que quiere lograr. Entonces me parece genial. Cualquiera puede tener una buena idea y el intercambio entre gente que está teniendo ideas es lo que hace que esto crezca. Entonces justamente la idea es que esté abierto para que venga alguien, tiene una idea, por ahí se queda, la discute, la ayuda a hacerla crecer, por ahí se va y esa idea la hace crecer a alguien más. No se puede pensar en algo de emprendedurismo, de innovación, si no es abierto, si no tiene momentos de mucha escucha a ver qué cosas surgen y después, bueno, un trabajo que pasa por ahí por desarrollar las ideas.